Bien, y nuestro invitado ahora es... escultor, pintor, Carlos Tirado. Un gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. Gracias a ustedes, che. Bueno, tenemos que tomarnos estos minutos porque vale la pena recordar al maestro Cruz Diez. Además, este fin de semana fue un fin de semana duro porque se perdieron dos talentos importantes en Venezuela. Carmen Victoria Pérez, el sábado. El día sábado y el domingo, pues, nos encontramos con esta noticia. Pero realmente, todo el mundo lo recordó en todas las redes sociales. Claro. Todo el mundo puso por lo menos la foto del aeropuerto de Maiquetía. Pero realmente, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia que deja él para los venezolanos? Mira, Xenia y Leopoldo, primero que nada, gracias por la invitación. Te comento, el sueño de todo artista es crear su propio lenguaje. Es decir, que sea reconocido en cualquier lugar un trabajo y se ha identificado, esto es un Cruz Diez, o esto es un Carlos Tirado, o esto es un Picasso, número uno. El segundo logro es que los demás hablen ese mismo idioma. Es decir, vemos que el maestro Cruz Diez logró su lenguaje, lo impuso, lo entendió el público, lo siguió, tanto así que es considerado uno de los padres del cinetismo, ¿verdad? ¿Qué es el cinetismo? Bueno, tomándonos un poco las palabras de Cruz Diez, él logra disolver el binomio que es la forma y el color. Es decir, mostrándote el color de una manera plana y el que le da el movimiento eres tú a través de tu vista, de tu movimiento, si te lo ves hacia un lado, depende. Para eso estudió muchísimo, parece mentira, Isaac Newton, y toda la historia y teoría del color, ¿verdad? Sus primeros años los basó solamente con cuatro colores. Es increíble cómo él utilizó la luz, utilizando el blanco, reflejando la luz, el negro para la negación del color, y se basó en rojo y verde la mayor cantidad de sus trabajos, ¿verdad? Xenia, cuando tú hacías mención del aeropuerto, claro, es que el aeropuerto, esa gran obra del aeropuerto internacional, en este periodo sí ha vuelto para nosotros, claro, como una marca mucho. Sí, para mucha gente representa, no sé, cada día es como una herida más grande, ¿no? Más dolor, cada vez que uno tiene un hijo, un nieto, un sobrino en ese piso, que sabes que no sabes si regresa o no regresa, ¿verdad? Es increíble. Ahora, básicamente es eso. Creo que el maestro Cruz Diez, el gran legado, además de su inmensa cantidad de trabajo, museos, premios que recibió, y en museos... Aquí en la ciudad de Coral Gables hay la caminería. Claro, las caminerías, esas mismas caminerías están en Perú, en Colombia, en cantidad de países de Latinoamérica. Pero creo que lo más importante que nos deja es la capacidad que tenemos todos de proyectarnos fuera del país. Creo que él eso lo entendió hace 50, 60 años, cuando comienza a proyectar su trabajo en París y de allí al resto del mundo. Creo que es el paso más importante que le deja a muchos artistas, a muchas generaciones, que sí se puede. Sí se puede, lo que tiene es que trabajar y creerlo y hacerlo, ejecutarlo. Carlos, en una palabra, el maestro... Dime una palabra que encierre lo que fue, lo que es y lo que será el maestro. Cinetismo. Cinetismo, no hay otra. No hay otra, es uno de los padres, ¿verdad? El arte cinético, cuando tú tratas de explicarlo, no hay manera que no lo asocies a Cruz Diez. No hay manera. Hay muchísima escuela sobre cinetismo. Muchísimos artistas que trabajan el cinetismo, pero todos al final de la historia, todos terminan pareciendo Cruz Diez. Es increíble. Gracias, Carlos Tirado. Feliz noche.